Hoy tengo un mensaje importante desde mi bello hogar, desde mi casa de campo, para todo el americanismo. El americanismo, usted lo sabe, que no solapa absolutamente a nadie, y el mensaje es el siguiente. Si estos jugadores, aunque sean líderes, si este técnico, aunque haya ganado lo que haya ganado y sea líder, si el propio dueño del equipo, Emilio Azcárraga, no pueden con el paquete de este equipo, que se larguen, porque el americanismo no solapa absolutamente a nadie. Hoy fue una muestra de soberbia, el primer tiempo de inoperancia, de falta de voluntad, de falta de ganas, y dejaron crecer a un equipo, sí, a un equipo que también ya le pegó a Cruz Azul, a un equipo que hoy golea y humilla al América. Y no hay excusas. Si así fueran los 11 o 10 o 9 o hubiese 7 en el terreno de juego, sea reglamentario, ¿no? El América tiene que ganar siempre, golear, gustar, enterrar y humillar al rival. Si estos tres elementos que dije, jugadores, cuerpo técnico y dueño, no pueden, que se larguen, porque el americanismo no tolera excusas y no tolera lo que sucedió hoy. Le doy la bienvenida a todos mis compañeros, Jared Borghetti, José Luis Sánchez Solá, Mauricio y May. Todos ellos, muy buenas noches. Y aún así, el América, imagínense cómo están los demás. Aún así el América, líder del fútbol mexicano. Pero no, eso sería una excusa nada más de tontos. Jared Borghetti, sé que estás muy feliz, muy contento, tú que eres antiamericanista y que estás gozando precisamente de esto. ¿Por qué pierde hoy el América, Jared? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alvarito. Compañeros, buenas noches. Hoy no comenzaste con esa risa sarcástica que tienes. Comenzaste con un discurso queriéndote sentir el mejor americanista y diciendo que el americanismo no acepta ninguna derrota. Yo creo que es simplemente querer aparentar algo. También hay que decir que hay veces que se tienen malos partidos, que se plantea mal o que simplemente el equipo hoy no anduvo. Y enfrente se encontró un equipo que quería, que corrió más, que en base al esfuerzo, en base al compañerismo, logran equilibrar ese partido y tener sus oportunidades y aprovecharlas en algunas. Creo que no hay que restarle mérito al Querétaro. No siempre va a perder la América porque dejó de hacer algo, sino también hay que darle crédito al rival, que pudo haber planteado mejor el partido y pudo quedarse con el triunfo. Hoy, si hay algo que reclamar a la América, ok, está bien, hay que reclamárselo, y eso el técnico lo sabrá y lo hablará con sus jugadores. Pero también es cierto que esos jugadores vienen de varias semanas de descanso, de entrar a jugar sin tener la preparación física para poder estar enfrentando partidos más consecutivamente. No los justifiques. Bueno, creo que no es justificación, es simplemente dar a entender a la gente también un poquito el contexto de cómo son las cosas. No siempre es querer decir hoy mal y no hay excusa. No es que sea excusa, es simplemente poner en el plano del por qué a veces suceden cosas. No solamente en México, también en muchas ligas también sucede lo mismo. Así es que no querramos matar a los jugadores porque hoy a lo mejor no tuvieron un buen partido. También, no es que se levante solamente a los jugadores, también mencioné, este equipo, les voy a decir una cosa, muchachos, en el fútbol y en términos de fútbol, y entiéndamelo, en términos de fútbol, la jodidez es para los equipos chicos. Los equipos grandes necesitan inversión. No salgas con eso. Si hay otros negocios más importantes para sus dueños, está bien, perfecto, que lo digan. Pero entonces que lo vendan este equipo. Señores, a este equipo hay que invertirle más. Hoy Tigres y Monterrey le invierten más. Y no siempre dinero significa resultados deportivos. Pero en el América se ha traducido regularmente de esa manera. Ahora, saludo a José Luis Sánchez Solá. ¿Es vergonzoso lo que le pasó hoy al América, Chelis? Buenas noches. Yo lo único que te compro es el buenas noches, compañeros. Todo lo demás, verdaderamente no. No hablas una sola palabra de fútbol. No digas porque más en el fútbol. No digas más entonces. Escucha. No, ya me eché una cosa que verdaderamente no viene ni al caso. En el fútbol, como en cualquier tarea de la vida, hay una competencia. En esta competencia existe un equipo que se llama Querétaro. Querétaro, el entrenador, entiende muy bien qué jugadores tuvo, qué jugadores le dieron.
y conforme a estos jugadores que le dieron, los ha puesto a jugar de determinada manera. No entendía eso. El América, el no América sí. No entendía nada. América le dio todo a este Querétaro. No le dio nada. No le dio nada. El truco es el América. El Gallos sabía perfectamente que Roger es el termómetro del América. Vera no lo dejó hacer nada y el marcador ya iba arriba antes de la expulsión. Luego vino la expulsión, que ya es otro partido. Y luego ya vino el empate. Ya es otro imponderante del partido. Vino el empate, vino como que se me achicó Querétaro, pero cuando se dio cuenta que Querétaro podría seguir jugando a lo mismo, sin componer o componiendo el América, sin acertar en los cambios y sin acertar el dispositivo, porque el América sí iba a ir por el gane, no iba a ir por el empate, es cuando le pasó lo que le pasó. América es grande, con 1-4 o con 4 campeonatos, o empatando, eso no es o perdiendo. Eso verdaderamente que dices es... Yo no sé qué sea más paupérrimo. No lo vas a entender, si yo aprendiendo periodismo o tú aprendiendo fútbol. Algunos de los dos estamos mal. No, está bien. Algunos de los dos estamos mal. No lo vas a entender, Chelis, porque... Pues, no, hombre, no lo vas a entender tú. No es el americanismo. No, el Puebla no. El Puebla no jugó. Es Querétaro o América. No es igual que el americanismo. El Puebla no jugó. O sea... ¿No jugó? No viene al caso el Puebla. Ni tu vida ni la mía. Viene Gallos y América. Está acá. Y no sé si exista el camotismo, pero no es el Puebla, Chelis. No estamos hablando del Puebla. Estamos hablando de Gallos y América. Defiéndete o mantiene tus palabras de lo que dijiste del América. No hables del Puebla porque no viene al caso Puebla. A ver, lo que estoy diciendo es que no vas a entender el americanismo. O sea, el Puebla sí puede jugar como tú lo dirigías, recluido y después directo y vamos con todo y a ver qué nos sale. Pero el América no. Pero vuelves a insistir. El Querétaro fue más que el América hoy. ¿A partir de cuándo? Así es la vida. ¿A partir de qué momento? ¿A partir de qué momento fue más hoy? A partir de que secaron a Roger Martínez. Roger Martínez no jugó contra el Necaxa. ¿Y el América le cedió? No, lo secaron. América no tiene otra fórmula más que Roger América Martínez. ¡América fue soberbio! Los primeros minutos del primer tiempo. Soberbio, displicente. El deportista fue no es flojo, soberbio. Fue... El deportista, el que haya sido deportista en su vida, sabe que no es soberbio. Sí. Siempre quiere ganar. No encuentra las formas. Pero el deportista no es soberbio. No. Menospreciado. Ahí te equivocas. No. No es soberbio. El comerciante. No es soberbio. El negociante. Jared Borghetti el político, le dijo a José Luis Tejo que no quería entrar. El deportista nunca es soberbio. A ver. Tu argumento de soberbio ante un funcionamiento táctico creo que es muy pobre. Alvarito, La descalificación. La descalificación. América sin darle crédito al trabajo del clínico y al trabajo de los jugadores de Querétaro. Eso es otra cosa. Es muy pobre, No, de nada te han servido los cursos que has tenido toda esta cuarentena. ¿Qué miedo les da que uno estudie y se prepare? Te están dando estos cursos. ¡Qué miedo les da que uno estudie y prepárense! Les voy a decir una cosa, muchachos. Solo por molestarnos, yo debería tomar el curso del ENDIT. ¿Y saben qué? Dirigiría por lo menos un partido en primera división. Por lo menos uno. Aunque lo pierda, pero sería mucho más. Ay, Alvarito. Ay, Jared. Y no me digas, Chelis, que no hay soberbia en el fútbol, porque Jared Borghetti fue soberbio con José Luis Trejo y le dijo, no me metas. ¿O es mentira, Jared? A ver, espérame. Yo no estoy diciendo que el futbolista no es soberbio o que yo no lo fui. Tú estás diciendo que hoy el equipo fue soberbio. Sí, ante una situación del Chelis que te está diciendo el por qué el Querétaro ganó. Él no está hablando de otra cosa, está hablando del por qué el Querétaro le ganó o fue mejor que América. Y tú le estás saliendo con el argumento de que por el equipo fue soberbio. Yo creo que el nada primer que ver. Tiempo, nada, el primer nada tiempo. Que ver tu comentario ¿quieres respecto un, a lo del por qué. ¿Quieres un patrón táctico si del América? Te lo doy. En ese momento, ¿quieres lo un fui, patrón táctico? Te enojo. Lo doy. No fue por otra cosa, así es que un patrón no pasa táctico. Nada. América es el único equipo de todo el fútbol mexicano que en tiros libres me arrepiento de haberlo va con hecho. Siete atacar. Así es que no tiene nada que ver y una cosa con atrás. La otra, A ver. No tiene nada que ver. Mauricio Imay, don Mauricio, ¿cómo le va? Buenas noches. Usted disculpará a mis dos compañeros que me han interrumpido tanto atacado durante estos primeros minutos y que yo no haya podido cederle ¿atacado? La palabra a usted. Dios. Pero bueno. Así cuando uno es top, así es.
sea, así es. ¿Qué puedo decirles yo? Si al Hijo de Dios algunos lo crucificaron, ¿qué puedo decir yo de mí, hermano mío? Top, Mauricio Imay, te ofrezco dónde? Una disculpa, ¿eh? A ver. No te preocupes. Mauricio Imay, te ofrezco una disculpa, hermano. No. No se preocupen. Es más, si quieren seguir discutiendo ustedes, los dejo, no hay problema.